Noticias tristes sobre Kate Middleton y es que parece que ha habido un empeoramiento en su salud. El Palacio de Kensington ha emitido un comunicado después de la tan cacareada eh, presencia de Kate Middleton en el torneo de Wimbledon diciendo que no va a estar. Tampoco va a estar en la Outsourcing Royal Charity Polo Cup, la Copa de Polo 2024 donde por cierto está compitiendo William. Eh, existe un poco de eh, escepticismo eh, precisamente en las últimas semanas con las noticias que está publicando la prensa británica recordemos que habían hablado de un divorcio del príncipe Harry que finalmente pues no ha sido así ha decidido aceptar de hecho un premio el vídeo se ha hecho viral viralísimo con millones de visitas eh, de la cadena ESPN una cadena deportiva eh, bueno, pues por su, su contribución con los Invictus Games a la promoción del deporte. Inclusivo, en este caso, ya ha acudido junto a Meghan Markle, que vamos, que no se ha separado de él, eh, cogiéndolo del brazo. En fin, ha estado con Chiara y Serena Williams, que son también amigas de, eh, en este caso, de eh, Meghan Markle. Eh, bueno, pues con esto yo creo que... La verdad eh, se ha quedado todo eh, bastante, bastante mal para William. En este sentido ya conocemos un poco el proceder de estos tabloides. Eh, basta que Harry tenga algún tipo de éxito para que salgan enseguida a contrarrestarlo. Pero yo ya no he hecho solo la culpa a los tabloides, sino también a, al propio palacio y a su hermano William en este caso. Eh, como he dicho, el discurso de aceptación del premio del príncipe Harry se volvió viral, incluso habló con la prensa, con reporteros, un discurso que califican como sincero, bien preparado y que recibió una ovación completa con el público de pie, enfatizando su cuidado por las generaciones pasadas y futuras. Meghan Markle, como digo, eh, lució impresionante con un vestido blanco y... Eh, Serena Williams, en este caso su amiga, eh, destacó por criticar con humor a los tabloides británicos, añadiendo un toque crítico y humorístico a la velada. Eh, bueno, lo que se ha demostrado aquí ha sido un golpe en la mesa, una fuerte presencia de relaciones públicas de la pareja, una cobertura, cobertura mediática positiva a nivel internacional y elogios por sus apariciones y acciones. Eh, el hecho de que puedan generar una publicidad favorable eh, como una fortaleza significativa eh, bueno a Harry ahora vamos un poco con Kate Middleton y William pero si sí hay que decir una cosa que ha surgido de última hora eh, una actualización legal importante junto con la baronesa Doreen Lawrence. Eh, se les ha concedido permiso por un juez del Tribunal Superior para continuar con sus reclamos contra Associated, Associated Newspapers, es decir, el editor del Daily Mail por el tema de las escuchas, recopilación de información legal y ilegal, perdón, de datos privados. Eh, una victoria que ha sido celebrada como un paso significativo contra este tipo de prácticas invasivas. Pero como digo, nada de esto eh, lo verán los británicos en sus periódicos de cabecera. De hecho, lo que verán serán triunfos del príncipe William en esta Copa de Polo 2024, una promoción impresionante eh, que bueno... Eh, se ha confirmado, como digo, la ausencia de Kate Middleton en ese evento eh, por su condición de salud, enfatizando que no está lo suficientemente bien para apoyar al príncipe William en el evento. Eh, en Wimbledon, por cierto, habían aparecido los padres de Kate, habían aparecido diferentes miembros secundarios de la familia real británica y también lo ha hecho la hermana Pipa Middleton, en este caso asistiendo con su esposo James Matthew. Hay especulaciones de que la salud de Kate en este sentido está deteriorándose, ya que ha estado ausente de varios eventos públicos, e incluyendo eh, las finales de Wimbledon y la próxima final de la Euro, de la Eurocopa en Berlín. Eh, incluso eh, hay determinada prensa internacional que va un poquito más allá y habla sobre procedimientos de divorcio en curso entre Kate y el príncipe William, lo que, lo que complica de alguna manera sus apariciones públicas y genera preocupaciones sobre el estado de la familia real, una familia real en apuros eh, porque no se ha visto en el torneo de Wimbledon que tiene un cierto... bueno, pues... Um, un cierto tono patriótico, un cierto tono nacional. Eh, ni a Kate ni. Kate todavía lo podíamos esperar, a pesar de, de que de la matraca que nos han metido los de la Royal Rota, con qué iba a ir, con qué iba a ir. Eh, pero es que William tampoco. Él ha preferido irse a Berlín para el partido de fútbol entre Inglaterra y España. El 14 de julio. Bueno, entre España e Inglaterra, porque va a ganar España. Eh, en fin. Yo no soy mucho de fútbol, pero esta en concreto es que quiero que ganen. Eh, ya que hemos llegado a la final, en cualquier caso, sigue habiendo incertidumbre sobre quién va a reemplazar a Kate en Wimbledon sin una respuesta clara esperada hasta el sábado, es decir, quién va a entregar un poco los premios. Hay una fuerte oposición en el país a que sea la reina eh, la que intervenga para entregar esos premios fíjate tú eh, si los tiene que entregar camila en fin eh, también como digo esta decisión de William de asistir al partido de fútbol pues ha generado críticas como no podía ser de otra manera y es que han priorizado digamos eh, pues un deporte rey eh, en vez de eh, pues ya ni siquiera ir a Wimbledon eh, sino estar con su esposa enferma en cualquier caso como digo eh, al final eh, volvemos un poco a la historia de siempre: la comparación entre los dos hermanos, la prensa británica contra Harry, eh, promoviendo a William ahora prácticamente todo lo que hace. Seguramente ahí tenga buena culpa el nuevo departamento de comunicación y con la salud de Kate Middleton en entredicho. Eh, mientras, bueno, pues este se está pegando un poco el verano de su vida. Eh, esto también hay que decirlo: eh, que si concierto de Taylor Swift, que si partidos de fútbol, en fin. Yo... no sé... Mm. En principio, lo que podría indicar son mejorías, pero curiosamente la prensa británica pues no está diciendo absolutamente nada de esto. Ni incluso cuando querían confirmar que todavía es desconocido eh, la presencia de Kate Middleton en el torneo de Wimbledon y entregando los premios, pues no decían que, que hubiese mejorado de algún modo. En cualquier caso, estas son las informaciones últimas que nos llegan. Eh, desde, eh, desde Reino Unido. Eh, desde Estados Unidos. En el caso del príncipe Harry. Que de nuevo, pues suma una victoria. Que parece que no termina de sentar bien. Eh, bueno, pues en Buckingham, en Kensington, y en especial. parece que a su propio hermano. En, en fin, bueno, es que los estaban divorciando. Eh, hace unos días. Han dado. Han dado mucha repercusión a ese tipo de noticias. Eh, que la prensa británica, o sea, perdón, que la prensa internacional está. Estaba calificándolas como falsas. Eh, al final, yo creo que el tiempo pone a cada uno en su lugar. De todas formas, va a ser curioso ver al a príncipe William en la final eh, de la Eurocopa el próximo, el próximo domingo. Especialmente, por supuesto, cuando gane España. En fin, opiniones en comentarios. Suscribiros, campanita, un, un me gusta en apoyo al canal y tenéis más vídeos aquí y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.